¿Cómo les va, chicos? Este es otro video más. Otro video más. Un video más. Un video más. No, un video más no. O sí. O no sé. Yo voy a empezar a jugar la partida. Y voy a ver qué onda con cómo sale, ¿no? Espero que salga todo bien. Últimamente es una cosa que, por ejemplo, cuando empecé a jugar me tocó tres veces seguidas el mapa del hospital. Y ahora me está tocando como tres veces seguidas el mapa este. O cuatro veces seguidas, no sé. Es una cosa de locos esto, ¿no? Me toca como tres veces un mapa de seguido. ¡Ah! Después me toca otras cuatro veces otro mapa, en lugar de ir como intercalando, ¿no? Pero bueno, también es una buena forma para que me vaya adaptando un poco a los mapas. No sé cuántos mapas serán todavía. Por el momento yo voy probando dos tipos de mapas distintos. Espero que sean entre más de tres, por lo menos me gustaría que sean, pero también como estamos en una versión muy adelantada, es probable que no haya tantos mapas, ¿no? ¿No? Porque esto es muy, muy beta esto. Es muy beta. Por ejemplo, ni siquiera aparecen los nombres de los jugadores. Todos se llaman localhost. Como... Pero bueno, son cosas que pasan. El tipo este se intentó liberar. Mala idea. Ya se nos murió. Mira, ahí está. Peso muerto para el equipo. Tenemos un motor extra. El tipo prácticamente se suicidó. Lo colgaron. Se intentó liberar. No forcejeó. Se murió. Rapidito. Y al host. Así que bueno, tenemos uno menos. Somos tres para cuatro generadores ahora. Y bueno, vamos a ver qué onda con todo esto. Yo voy a empezar a correr porque cuando el corazón se me ponga rojo, recién ahí voy a ver que si empiezo a ir más lento, ¿no? Pero por el momento, hasta que, bueno, ahí se puso rojo ya. Me meto acá rápido. Tengo la habilidad para sentir dónde están los cofres, así que bien. Es el segundo perk que puse, que me marca los cofres en rojo. Esto me parece que va a ser un buen lugar para escaparme un poco del psicópata, me parece, ¿eh? A ver qué mira tocar acá. ¿Esto para qué? ¿Esto para qué me sirve esto a mí? No, no, yo no entiendo. Pero bueno, acá estamos. Uf. Entramparon a alguien. Hay un motor acá cerca. Ya entramparon a alguien, así que mala idea. Hay un motor en esta esquina, bastante mal ubicado, por cierto. Ahí viene. Ahí viene. Uf, le erró. Menos mal que es manco el asesino este. Va, me va a dar un golpe, eso sí. Me va a dar un golpe. Ay, 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 ay. Ay, Dios mío. Yo ni sé para dónde estoy corriendo, yo sé que... Yo solo sé que voy a dar vueltas acá en círculo. Ay, Dios. Corre, ay, no, corres, ay. Salí rápido de ahí, no, por acá no. A ver. Ay, ay, ponete las pilas, loco. Ponete pila, no, por ahí no. Ponete las pilas, loco. Dale. ¿Para dónde va el tipo este? Mira. Estamos muertos. Y lo sabemos. Mira, salgamos por acá. No sé, yo no, no sé. Vamos por acá. Ah, no, ya lo usé muchas veces. Así que tiene como un sistema para que la gente no pueda hacer muchas veces el circo de dar vueltas por un mismo lado. Ah, no sé cómo estoy vivo todavía, ¿eh? No sé cómo es que estoy vivo todavía. Pero bueno, acá vamos. Tirando para no caer. A ver, me alejo de la zona de peligro. Que ya en realidad ya salí de la zona de peligro, pero bueno. Estoy haciendo acá el circo. A ver, vamos para allá. Sé que... Ay, está allá. Está allá. Ay. Ay, no. ¡Ay, no! Me vio, ¿eh? Me parece que me vio. No, no me vio. Menos mal. Menos mal. Menos mal. Le han pegado con la tabla en la cara, me parece, ¿eh? Vamos despacito.
Bueno, ahora sí vamos rápido de vuelta. Yo quiero salir de acá. A ver, acá habrá algún generador. No, no hay nada. A ver, por acá. No. Y yo no sé para qué me sirve esta llave que tengo encima. Deja de gritar, loco. ¡Ay! No sé para qué me sirve la llave que tengo encima. ¡No vengas para acá! ¡No! ¡Hija de...! Vos querés que nos atrapen a los dos, ¿no? A ver, vamos por acá. Mira, yo estoy haciendo ruido. No sé... No sé... A ver, acá un botiquín. No sé, dame punto por abrir esta cosa, por lo menos. No sé. Ahí bien. Ay, bien. No sé, para mí por lo menos dame los 250 puntos por abrir esto. Después si me querés dar un botiquín. Ah, mira, esta llave tiene un color violeta, así que... Ay, vamos por acá. Ay, ay, ay. Vamos por acá, no sé. ¿Me estás buscando? Ay, ay, ay. No, no, ay. Fu, menos mal que... Que... Ah. No, yo... Mira. Voy derecho por acá, me cruzo por acá. No sé, ¿me está viendo? Me está viendo, ¿no? Sí, me está viendo. Me está viendo. ¿Me estás viendo, no? Sí, no, o no, o sí. O no, no sé. O no sé, mira. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Ah, menos. Está ciego el tipo este. Está ciego. Está ciego el tipo. Y esta llave no sé para qué me sirve, mira. ¿Qué hago con la llave yo? ¿Para qué me sirve esta llave? ¿Podré abrir la puerta? No, no sirve para abrir la puerta. Entonces, ¿para qué me sirve la llave esta violeta que tengo? Por el color que tiene debe ser útil. Muy útil debe ser, pero no sé para qué me puede servir. A ver, un motor por acá. Ay, los pájaros. A ver, no. La trampilla apareció. Falta un motor nomás. ¿Será este? No, ya pasé por acá, me parece. Sí, ya pasé por acá. A lo mejor con esta llave puedo abrir la trampilla. Aunque todavía no esté disponible para abrir, a lo mejor con la llave lo puedo abrir. Vamos a purificar el tótem. Desconozco si el tipo tendrá alguna habilidad con el tótem, pero yo lo purifico. A ver, termino de purificar el tótem y cúrame, y por favor. A ver, cúrame. Por favor. Ahí está, me van a curar, así que bastante bien. El tipo este es el trampero, me parece bastante raro que no haya visto ninguna trampa. Ah, capaz que ella la veo amarillo de por mi habilidad, ¿no? Que me permite ver el aura de las personas. Capaz que por eso veo, la veo amarillo. A ver, está por acá cerca el tipo. Ahí vamos. Allá veo un motor. Este motor... Ah, también está activado. Abre trampillo. Listo, el pollo. ¿Usé la llave yo? ¿O qué onda? No sé. ¿Me gasté la llave en esa trampilla? No entiendo. 15.000 puntos. Yo me tomé el palo. Vi la trampilla y chao. Me parece que sí me gasté la llave. Sí, me gasté la llave ahí. A ver, déjà vu. Permite percibir auras. Tu paranoia y terror... al fracaso te impulsan a evitar repetir viejos errores. Al principio de la partida y cada vez que se complete un generador, se te revelarán durante 30 segundos auras de 13 generadores, aproximadamente próximos entre sí. Si tienes en la mano un mapa que pueda localizar generadores, los revelados por ella vos se añaden a él. Ah, bien, entonces esta es una buena habilidad. Es una buena habilidad, me gusta.
Capaz que lo ponga en lugar de la obra, pero de la obra de las cajas estas de herramientas, ¿no? De donde saco las cosas. A ver. Claro. Ahí se me agregó la habilidad de desbloqueo. La voy a poner en lugar de las obras de. Me interesa más. Cuando sea nivel 10 pongo esta otra habilidad, pero por el momento voy a tener la habilidad de déjà vu. Así que bien, nos estaremos viendo en otro video y chao.